¿Y? ¿Qué decides? No decido nada, porque no tengo elección. Déjame salir, Aníbal. Estás enfermo. ¿Cómo has podido caer tan bajo, tenerme encerrada? Al contrario. Yo te salvé la vida. Estabas en peligro. Me debes la vida. Ya basta con esa maldita obsesión conmigo. Que ni siquiera es enfermedad, es pura maldad. ¿Eso quieres? ¿Tenerme aquí en contra de mi voluntad? ¿Quieres que sufra? Yo no puedo seguir aquí. Mis hijos están preocupados. Ellos también están en peligro. Tengo que estar con ellos, entiéndelo. Aníbal, por Dios. Esto tarde o temprano se va a saber. Y tú vas a terminar en la cárcel. Tranquila, mi amor. Yo no te voy a abandonar. Nada nos va a separar. Ni la cárcel. Solo la muerte. Quizá. Se llevaron a Ilsa. También la secuestraron. ¿Qué? No, no, tranquilo, no se mueva. Sí, está desaparecida desde ayer. ¿Esta vez se puso la denuncia? Aníbal y Rómulo son narcotraficantes. Y Violeta intentó comprarme para que deje en paz a Bastian. Yo sé, don Teófilo. Yo fui a hablar con el cínico de Aníbal, pero lo negó todo. Hay que hacerlo hablar. Hay que ir a la fiscalía por... No, no, don Teófilo, usted no puede moverse. Tranquilo. ¿Qué pasa, hijo? Hay que ir a la fiscalía. Don Teófilo... Los secuestradores se llevaron su celular con las pruebas, con las fotos, con los audios, la plata, se llevaron todo. Dios. Maldito Aníbal. Mira... Lo que tienes que hacer es seguirlo. En algún momento nos va a llevar donde Elsa. No queda otra. Está bien, don Teófilo. Usted quédese tranquilo. Descanse, yo me encargo. Maldita sea, Pedrito. ¿Dónde te has metido? Voy a hacer que te encuentren. Y que te hagan sufrir hasta que me pidas perdón de rodillas. Tengo que hacer algo. Tengo que hacer algo. No me puedo quedar así de brazos cruzados. Este tipo no me puede fregar. ¡Y aquí! ¿Puedes ver quién es? Que no tengo tiempo para nadie. Voy. Steven, ¿qué haces acá? Y aquí necesito hablar contigo. Ay, yo también te he extrañado. Es como si te hubiese llamado con la mente. Ah.
siento tanto. Papá, todo esto es mi culpa. Te fallé. Te fallé como hijo y les fallé a todos. Después de que lo único que hacían era darme oportunidad tras oportunidad y yo solo seguía decepcionándolos. Y le echaba la culpa a los demás. Le echaba la culpa al mundo. Pero todo siempre ha sido mi culpa y vengo a darme cuenta ahora que ya es demasiado tarde, mamá. Mamá, te veo acá postrada y ni siquiera sé si me escuchas. Ni siquiera sé si quieres verme, mamá. Pero yo necesitaba pedirte perdón, mamá. Perdóname. Perdóname, por favor. Escucha, mamá. De verdad, yo lo siento mucho. Lo siento tanto. Y ya ni siquiera sé para qué estoy haciendo esto. Tal vez estoy intentando limpiar mi conciencia. Pero yo sé que eso es imposible. A mí la culpa no me va a dejar nunca en mi vida. Y ¿sabes qué? Me lo merezco. Me merezco todo lo que me está pasando. Merezco sufrir. Merezco la cárcel. Merezco el desprecio de toda mi familia. Pero quizás solo estoy esperando un milagro que te haga despertar de esta pesadilla, mamá. Por favor, no te mueras. Por favor, mamá. Por favor, no te mueras. No me dejes. Es lo único que te pido, mamá. Por favor. Mamá. Mamá. Hola. Mamá, soy Gerson. Soy yo. Mamá, ¿me escuchas? Perdóname, por favor. Por favor, lo siento. Yo estaba obligado, mamá. Te lo juro, estaba obligado. Mamá. 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 Hola. Dime que todo esto se va a acabar. Te lo pido, mamá. Por favor. Por favor, mírame. No llores, no llores, mamá, es lo único que te pido, por favor, no llores. No llores, ¿sí? Estoy acá contigo. ¿Cómo estás? Mamá, dime algo, por favor. Perdóname, ¿sí? Perdóname. Jackie, necesito tu ayuda, por favor. Steven, ¿qué haces acá? Mi mamá puede salir en cualquier momento. ¿Qué pasa? ¿Qué me va a hacer? Tú tienes que saber algo de mi mamá o de don Teófilo. ¿Qué? ¿Por qué voy a saber algo? Yo no tengo ni idea que me hables. Mi mamá está desaparecida, Jackie. ¿Y yo qué tengo que ver en eso? ¿Te has estado tomando? No. ¿Y si tu mamá está desaparecida, por qué no vas a la policía? ¿Ah? ¿Para qué ha venido a mi casa? No te hagas, pues, Jackie. Tú sabes bien que tu papá odia a mi mamá. Le ha mandado flores de muerto con su nombre. La tiene amenazada. Puedes callarte, por favor. Ayúdame, por favor. Te lo ruego. Thank you.
Ya casi, Elsa. Ya casi. Poco a poco vas a ir cediendo. Ya te darás cuenta que soy yo el que te conviene. No tengo ningún apuro. Es más, estoy disfrutando la conquista. Pronto caerás rendida ante el cazador. Mi presa. Mi Elsa. Mamá, perdóname, por favor. No, por favor, por favor, mamá.